Kamayu. El arma más devastadora del culto del dios de la carne es, sin lugar a dudas, la muerte roja. Esta infección que afecta a vivos y muertos para convertirlos en seres inmundos de carne perpetuamente cambiante. La infección se propaga con suma facilidad. Es por eso que se han tenido que usar sondas robóticas para aprender de los seres infectados y de su comportamiento. SCP-610, Archivo de Exploración número 1. Después de establecer el perímetro de contención del 610, el gobierno ruso aprobó nuestra petición de investigar y estudiar la zona. Para la primera exploración, se montó una pequeña cámara en la unidad conocida como Herbie, que fue enviada a una distancia segura del lugar A. La batería de Herbie tenía una duración de 12 horas, mucho más amplio que la requerida. Herbie entra en la zona sin incidentes. El paisaje que rodea al lugar A muestra las primeras etapas del 610 y que han caído, en gran medida, a intervalos al azar alrededor de lo que queda de la aldea. Muchas de las casas parecen haber sufrido daños por fuego que hace mucho tiempo se apagó. Sin embargo, una buena cantidad permanecerá intacta. El reconocimiento aéreo del sitio, combinado con imágenes térmicas, ha estimado una población de 79 infectados. Los infectados inmóviles se incluyen también en este número. Sin embargo, es difícil determinar un porcentaje exacto de infectados móviles en comparación con infectados inmóviles. Hay diversos grados de mutación física del 610 presentes en el lugar A, y se supone que todos los habitantes se encuentran en etapas avanzadas de la infección. Herbie observa el exterior de la aldea durante 2 horas, tiempo durante el cual todos los infectados se comportaron con lo que parecía ser un sentido amplio de la estructura social. Debido a esto, Herbie permaneció parado durante el periodo de observación. No se sabe con precisión lo que estaba haciendo cada uno de los infectados. Sin embargo, la plaza central presentaba ocasionales estallidos de actividad e inactividad. Para conseguir más información, Herbie fue enviado a seguir un infectado que entraba en una casa. Lo siguiente es una descripción de las imágenes captadas por Herbie. La alimentación de la cámara sufre debido a los baches que provoca la grava mientras Herbie sigue al infectado, que camina arrastrando los pies, pero aún así con rapidez. El interior de esta casa es igual que la adjunta al archivo original del 610. El infectado atado es el que está sentado junto a la mesa. Después de entrar a la habitación, Herbie se eleva lentamente para no llamar la atención. Esta acción pasó desapercibida o ignorada. El infectado observa desde la puerta y, cojeando alrededor de la casa, se detiene en cada uno de los otros organismos infectados. Sin embargo, parece hacer caso omiso del que está debajo de la mesa. Aunque no sea un infectado inmóvil, no sale de debajo de la mesa. Lo que esta criatura era antes de la infección no está claro. Después de rodear la mesa y repetir este procedimiento 3 veces, la primera persona infectada, a partir de ahora conocido como Alfa, se detiene en la cama del otro infectado, desde ahora conocido como Beta, y comienza a golpearlo furiosamente. Beta es incapaz de salir de la cama por razones desconocidas, pero no es completamente inmóvil, ya que agita sus brazos en respuesta a los golpes proporcionados por Alfa. Después de varios minutos de estar golpeando, un penetrante sonido de explosión suena en el área alrededor de Beta, que procede a proyectar una nube de material desconocido desde su cavidad torácica. Alfa permanece en la nube que flota en el aire que lo rodea, descendiendo lentamente hasta el suelo. La forma de vida desconocida en la mesa comienza a temblar, y Alfa da 2 vueltas más a la habitación, deteniéndose de nuevo en cada organismo infectado, pero sigue haciendo caso omiso del que está debajo de la mesa. Después de estas 2 vueltas, Alfa se sienta en la mesa y delante de 3 platos que hay encima de ella, como si fuera un conjunto de cena. Después,
Unos tentáculos faciales se extienden hacia los platos desde Alpha y empiezan a enrollarse sobre sí mismos encima de uno de los platos, hasta que se desgarra y se separa. Esto se repite con cada plato y la imagen adjunta en el archivo principal de 610 es una imagen fija de este hecho. Después de que cada plato de la mesa esté lleno con la carne de Alpha, el enfoque de Herbie se mueve siguiendo la trayectoria de Alpha. Alpha deja la casa, pero la cámara de Herbie sigue centrado en la mesa. Después de varios minutos, un grupo compuesto de 6 o 7 infectados entran en la habitación desde el exterior, haciendo caso omiso a Herbie. Cada infectado, como si moverse por ellos mismos fuera difícil, se retuercen o dan pequeñas sacudidas a cada gran paso. Todos los infectados están alrededor de la mesa y se turnan para agarrar un puñado de carne y sustancia dejados por Alpha. Presionan estos pedazos sobre todos sus orificios, unos en la boca, unos pocos en el pecho, otros en sus espaldas y algunos debajo de sus brazos. Cuando todos los platos están vacíos, el grupo se marcha. Herbie se queda ahí durante varios minutos antes de salir. Cuando se da cuenta de que habrá más actividad, inmediatamente después de salir de la casa, Herbie choca con un objeto. Una panorámica de la cámara alrededor del objeto revela lo que parece ser el Alpha, cuyo rostro se entremezcla con los tentáculos de otros infectados que tienen mutaciones similares. El impacto es ignorado y las dos formas infectadas se marchan después de varios minutos. Herbie se dirige entonces a explorar más áreas de la aldea. Los restos de lo que parece haber sido un supermercado muestran signos de severos daños por fuego. La actividad en el interior del edificio hace que Herbie se mueva a investigar. La puerta está entreabierta y Herbie consigue abrirla con movimientos fuertes. Los infectados no se dan cuenta de esta acción o es ignorada. Dentro de la tienda hay varios, la mayoría de los cuales están de pie. Sin embargo, uno está en el suelo rodando sobre sí mismo en un espacio de un pie, siendo ignorado por los demás. Herbie rueda debajo de la pared que separa las zonas de la caja, en el área de clientes, y gira por debajo del mostrador. Se ve que la mitad superior de una persona sobresale de una de las puertas de la bodega que hay detrás del mostrador. El individuo no parece estar sufriendo de una infección muy avanzada y lleva el uniforme de un soldado ruso. Herbie hace un zoom para confirmar la identidad y advierte que los ojos están en constante movimiento, a menudo centrados en Herbie. El resto del soldado no se mueve. Herbie se dirige a salir de esta zona y va hacia la trastienda. En esta área hay almacenado una gran pila de cuerpos. Se ven algunos trozos de ropa, los cuales parecen tanto algún tipo de uniforme militar como ropa de diario. No hay rasgos faciales discernibles en ninguno de los cuerpos debido a la forma en la que se apilaron. En lo alto de la pila, los órganos inferiores de un infectado parecen estar fusionándose con la pila, mientras su mitad superior se mueve bruscamente y a modo de ataque. Aproximadamente, cada 10 segundos, una ráfaga de esporas sale volando por la parte superior del infectado, las cuales permanecen en el aire. Herbie se dirige a salir del edificio. Después de salir del edificio, Herbie pasa por el pozo del pueblo, rodeado por una serie de infectados inmóviles. Los brazos de cada uno de estos infectados están estirados, entrando en contacto con el de Alá, formando una cadena perfecta, salvo por uno cuyos brazos están abajo. En sus lados, Herbie pasa por este último infectado, enfocando lo que parece haber sido un ayuntamiento o el edificio del alcalde, cuando la persona infectada se convierte en móvil y alza el vehículo. El video de Herbie se centra en el rostro de la persona infectada que extrañamente está en perfecto estado, a diferencia del resto de su cuerpo, que está terriblemente hinchado. Este infectado fue, aparentemente, una niña joven de edad estimada entre 10 a 12 años. Mueve a Herbie de un lado a otro mientras el rostro inmóvil observa el vehículo. La cara del infectado se hincha de repente y explota en una serie de trozos de carne que se pegan e introducen dentro de Herbie. Las baterías de la cámara de Herbie se detienen aquí. Herbie se consideró perdido a partir de este punto. Sin embargo, nadie se acordó de apagar la señal de video.
asumiendo que se cortaría por sí mismo. 5 horas más tarde, las baterías de la cámara de Herbie se ponen en marcha de nuevo. Estando en lo alto del pozo del pueblo, el video contiene algunas partes borrosas debido a lo que parece ser una película pegajosa que a menudo resuma a través de la lente. Pero cuando esto no pasa, proporciona un registro de una calidad perfecta. Herbie no responde a ningún comando. Sin embargo, el video se sacude de un objetivo a otro, haciendo zoom fuera de control. El video se corta manualmente y todas las conexiones a la unidad Herbie fueron borradas. Soy Hawk, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. Muchas gracias a todos por ver mis videos y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la siguiente lectura.